La Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social en la zona sur del país inició una investigación preliminar contra el director y administrador del Hospital de San Vito de Cotobruz, tras denuncias presentadas por la comunidad. El director regional, Luis Carlos Vega, indicó que Fuerzas Vivas del Cantón han presentado varias denuncias, sobre todo por una supuesta mala gestión, trámites, dotación de recursos para infraestructura, tecnología y contratación de médicos y especialistas. Este tema es conocido por la institución hace meses, tanto así que durante 6 meses hubo 24 auditores haciendo una investigación en la zona. Hay un grupo organizado bastante fuerte que tiene apoyos, digamos, fuera del hospital, pero también hay parte de funcionarios del hospital que apoyan este movimiento. Están en desacuerdo con la gestión del director y del administrador. Sin embargo, se hizo sendos informes de auditoría el año pasado. Tuvieron más o menos 24 auditores dentro del hospital durante 6 meses. En este momento se está haciendo una investigación preliminar para evidenciar la verdad real de los hechos y poder determinar si existen elementos de causa para iniciar un procedimiento administrativo en contra del director y el administrador. Por esa razón se lleva a cabo el debido proceso para determinar cuál es la situación actual del hospital. Es importante que la comunidad sepa que existe un debido proceso, que es un deber, un principio de la defensa que tenemos todos los funcionarios, y obviamente que es lo que estamos agotando en este momento, la vía administrativa de desarrollar una investigación preliminar para poder determinar si existen o no existen elementos y quiénes son los supuestos o posibles responsables de este disconfort de la comunidad. Para ello, la gerencia médica solicitó que una comisión especial realice la investigación correspondiente. Entonces, en este momento, la gerencia médica, en conjunto con la dirección regional, establecimos una comisión que está investigando, haciendo esa investigación preliminar, está a cargo de un funcionario de la Dirección Regional, uno de los abogados, y de hecho, precisamente esta semana se encuentra dentro del hospital de San Vito, haciendo todo lo que es el proceso de investigación. Se tienen que estudiar unos 12 amplios informes de auditoría, por lo que se espera que en unas 3 semanas ya se tengan los primeros resultados. Más o menos estaríamos hablando de 2 a 3 semanas para que esta comisión regional finiquite los resultados de la investigación. Es un proceso que es bastante tedioso, minucioso, porque tienen que revisar más de 12 informes de auditorías que son bastante extensos. Hay informes de auditorías que inclusive superan las 100 páginas. Entonces, poder revisar todos estos informes con la seriedad del caso es bastante complejo. No es una decisión que se tenga que tomar a priori. Obviamente, estamos determinando las posibles responsabilidades de algunos funcionarios. Entonces, tiene que ser un proceso llevado con la seriedad que el caso lo amerita. Precisamente durante esa semana está un abogado en el hospital como parte del proceso de investigación.